Buenas tardes para todos ustedes que nos acompañan desde el Espantapájaros, desde Tonalá, Jalisco, y nada más y menos de Conectados TV, que próximamente ustedes no se pierdan los 15 minutos donde conoceremos la historia sobre este luchador Espantapájaros directamente de Nuevo Laredo, ahora aquí en Tonalá, Jalisco. La verdad, estamos en un bonito municipio. La verdad, vengan aquí a Tonalá, vengan y prueben todo esto. Hay artesanías, mujeres bonitas, y mucha gastronomía, la verdad, sinceramente recomendado. Con decirles que yo ya vivo aquí. Bienvenido. ¿Qué tal si le decimos al camarógrafo que le dé un poquito la vuelta a esa cámara para que vean ese paisaje que es Tonalá? Un pequeño paneo, ¿verdad? Para que vea de lo que todos ustedes pueden, ahora que ya termine la pandemia, pueden venir aquí a disfrutar una buena tarde. Pues muchísimas gracias y pues estamos ahí atentos del Espantapájaro y toda su carrera, porque esto no queda aquí. Después de la pandemia vienen muchas cosas más. Gracias por el espacio y recuerden, esto no es un truco ni mucho menos un juego, es mi trabajo.